Bien, señores, estamos aquí presente en el Supermeridiano y de inmediato eh, tenemos a bien presentar a esta gran profesional del derecho migratorio. Lo es nada más y nada menos que la doctora Jacqueline Jiménez. Bienvenida, doctora. Vamos a ver, se está escuchando la doctora. Vamos a ver, ahí está la doctora Jacqueline Jiménez con nosotros. Bienvenida de verdad, Domingo, por este recibimiento que tú me haces. Toda una figura ya del ambiente público, ¿eh? tú siempre con tus detalles al momento de presentarme. Bueno, tengo eh, la recreación, diríamos, eh, doctora, de que tengo un amigo que diría de usted lo siguiente, ¿no? Eh, Mingo, ella no es eh, abogada ni experta en migratoria. Ella ahora es una artista. Bueno, que me vea en estrado para que él vea mañana que tengo un juicio de fondo que son exige mucho en materia penal lo que es la preparación, porque todo es oral y se termina ahí mismo, ese mismo día. Así que lo invito a verme con mi toga puesta para que vea que soy abogada también. Doctora, qué bueno que esté con nosotros en el día de hoy. Queremos preguntarle sobre la visa I la visa que utilizamos los comunicadores, eh, ¿qué debemos de hacer para obtener una visa de esta? La visa I implica que usted pertenezca a un medio de comunicación, que este medio de comunicación le haga una carta donde indique que lo está mandando usted a un evento puntual, por cuánto día lo está mandando, de qué se trata el evento y que se comprometa el medio de comunicación a pagarle los gastos a usted. Y que ese medio de comunicación pues ciertamente sea visible, que las personas lo conozcan etcétera. Doctora, ayer le hacía referencia que allá en los años 70 había un departamento, no sé si existe todavía en la embajada norteamericana aquí en el país llamado USIS. Ahí estaba como director de ese departamento el amigo Franklin Polanco, que era como un canalizador un viabilizador de todas esas gestiones eh, de visa y esas cosas para los periodistas, para los comunicadores. Aún opera eh, el UCIS y es esa su función. Y UCIS es para toda solicitud de visa, sea de emigrante, o sea, de la residencia o sea, de no emigrante, como es la visa I, la visa de periodistas, comunicadores, prensa. Ahora, desde el 2011, nosotros tenemos que llenar el formulario en línea, o sea, que no vemos a un ser humano haciendo la diligencia de los periodistas. Sin embargo, cuando tú pones la categoría de visa y creas el perfil, te aparece automáticamente una pantalla donde te dice que pongas ahí que subas los documentos que son requeridos para establecer si realmente ese medio de comunicación puede mandar al comunicador, al periodista, a la prensa a cubrir ese evento. Después que uno sube esa, a la plataforma esa invitación o ese mandato, entonces es que ellos deciden si te van a habilitar una fecha cercana para entrevistarte y poner huella. Para la visa, y yo sé que existen personas que sí están relacionadas con el consulado, pero no un nombramiento per se de que si uno no lo hace a través de esa persona, no se puede lograr. Ya no tenemos esas conexiones como antes, eh, personales, unipersonales, sino que todo se hace a través de la plataforma. Debo decir y que quede como un reconocimiento que don Franklin Polanco, que era el enlace entre los medios de comunicación y la Embajada Norteamericana hizo una labor lindísima ahí de, de servicio, de colaboración, de agilizar cosas dentro de un marco estricto de los procedimientos, ¿no? Claro. Entonces creo que haría falta una figura de ese tipo con el conocimiento, las relaciones, el vínculo con la gente vinculada a la comunicación, porque así se ahorra mucho tiempo, ¿no? Sí. Y se viabilizan las cosas de forma hay, más práctica. Hay, hay una dama que me me estuvo diciendo Carlos Bautista que pertenece a protocolo okay. del consulado y cuando se necesita algo referente a la a la artistas famosos contratos de trabajo la P1 la visa O1 etcétera comunicadores pues sí se pueden comunicar con ella eh, tengo entendido que ha, también está haciendo una gran labor pero lo que se estile es que ya usted tenga todo su proceso migratorio establecido a través de la plataforma, llenando el DS160, creándole un perfil que no es más que crearle una cuenta para Usis, para cada persona. En el caso mío, que estoy análogo total, ¿qué pasa? <laughs> Bueno, hemos tenido casos de personas así adultas, pero no, tú no tienes mucha brecha digital. Primero me tienes a mí, claro. Gracias. Eso, eso es así, te agradezco muchísimo eh, ponerme en los medios de comunicación y en la palestra pública. Entonces, también tú eres, la brecha digital tuya está cerrada, porque tú tienes lo que es el Instagram, tienes lo que es eh, Facebook. Fíjate, tengo algunos clientes que tengo que crearle yo misma las redes sociales porque no te permite pasar si la persona no tiene por lo menos una red social. Entonces tengo que crearle un Facebook con dos o tres fotos de la familia y poder incorporarlo. O sea que sí, se están quedando atrás las personas que no tienen un correo electrónico, las personas que no tienen redes sociales se están quedando atrás. Doctora, eh, a propósito de redes sociales, de internet y estas cosas. Para el consulado norteamericano, ¿tiene categoría de comunicador, de periodista, aquellas personas que hacen opinión, información a través de las redes sociales? Ciertamente es una muy buena pregunta. Hay muchos influencers que no pertenecen a ningún medio de comunicación y estos influencers, la recomendación es que puedan poner una compañía con RNC organizada y con una dirección física. Si solamente te quedaste en la virtualidad, pues no eres considerado prensa ni comunicador, porque ellos no tienen seguridad. De que tú, si no eres una empresa constituida, vayas a quedarte en los Estados Unidos con el tipo de visa I. E. Ellos verifican el nivel de, de influencia que tú tienes en las redes al momento de otorgarte lo que es la visa I. E. Y algo que le han pedido a algunos influencers es su carnet de prensa, que se han considerado prensa por lo los medios. No eso es que si eres influencer y no dependes de ninguna compañía, debes constituir tu propia compañía y tener un RNC legal al momento de usted pedir la visa americana. Que puedan verificar que esa empresa que genera dinero y que es un medio de comunicación paga sus impuestos y tiene una personalidad y tiene también lo que se llama una dirección física. Así es, así es las cosas. Como locutor y animador, doctora, eh, ¿cuáles son los riesgos que podemos tener si solicitamos una visa como periodista? Eh, el poder visitar los centros nocturnos allá y ahí animar, eh, en el caso mío que también soy DJ. Eh, colocar música y cobrar por eso. ¿Cuáles serían las consecuencias? Cobrar por eso no está permitido. Para eso usted necesita como DJ una un contrato de trabajo de músico. Ahora, si usted no cobrara, si usted fuera con su visa de paseo si la tiene la B1, usted puede promover su música. Lo que no puede intervenir dinero dentro de los Estados Unidos, al igual que no puede intervenir dinero ni que le hagan una invitación pagándole todo, otro medio de comunicación que sea el de los Estados Unidos. Tampoco usted debe con una visa I o con una B1. Que es para promover su música, mandar dinero a la República Dominicana. Mucho menos puede aceptar intercambios o propinas, porque ya eso es considerado trabajo. Así que no le aconsejo a nadie que con este tipo de visa y haga espectáculos cobrando. Ahora, como usted de los medios de comunicación, si tengo que hacer maestra de ceremonia, si tengo que, que cubrir el evento, si tengo que tocar un instrumento, lo puedo hacer. Para consumo del canal y del medio que me está enviando. Doctora, ¿cuál es la penalidad de aquellas personas que entran a los Estados Unidos con una visa de paseo y hacen labores productivas económicamente? La cancelación de la visa automática y una penalidad de tres años automática. Y entonces hay que evitar e ir a trabajar o decir que usted va a trabajar remunerado allá. En mi caso, yo he tenido que viajar con clientes, tuve un caso bien triste, te acuerdas, el año pasado, Correcto. que fui a Chicago, a Illinois, a rescatar una niña. Que, que la habían, la tenían detenida allá, un rescate internacional, y yo fui con la señora y a contactar un abogado que nos puso con Annie allá, y resulta que cuando yo hablé con el Claire, el, el inspector que está ahí, le dije que iba a trabajar, pero que la señora me pagó en Santo Domingo, y él le puso B1. Y me he dado cuenta que cuando yo voy a donde mis hermanas o a hacer otra actividad, le ponen la B2. O sea que ellos tienen que digitar a qué usted va. Entonces, yo ir a un tribunal allá, ir a la policía, no me está prohibido, siempre y cuando me paguen aquí. Pero si me demuestran que me dieron un cheque allá o que me están pagando allá, automáticamente me pueden cancelar mi visa americana. Doctora, decodifíqueme esto. Cuando yo hacía viajes frecuentes a los Estados Unidos, al entrar en migración, te daban un sello y en él te daban como un periodo hasta seis meses de estadía allí, eh, aunque tú fuera por dos semanas, por tres semanas. ¿Eso se continúa usando? ¿Cuál es la, el mecanismo? Señores, ellos te dan el sello de que tienes 180 días, seis meses, pero es para deportarte. No es ¿Cómo para... para deportarme? ¿No es para yo estar allá? ¡No! Claro que no. La gente vive Hay, con fe. Yo estoy creyendo en eso. Hay claro. una resolución. Yo nunca me pasé. Pero a veces yo quería quedarme allá. ¡Ay, no! Hay una resolución que dice que son 45 días corridos que dio Donald Trump y tengo personas que a los 53 días le han cancelado su visado. Así que no te quede más de 45 días. Si necesitas entrar hasta tres meses, debes comprar tu pasaje por tres meses y decírselo al oficial inspector cuando tú llegas. Y si él te autoriza a entrar con ese pasaje, pues tú puedes quedarte. Los tres meses. Lo que hace la gente es que compra uno de 15 días y lo cambia estando allá. Y ya esa declaración que tú hiciste cuando entraste es fraude. Y ¿Por qué? Eso. Fraude. Fraude migratorio porque le mentiste a un inspector que tiene fe pública y que te puede castigar. Cuando yo voy y le digo, me voy a pasar seis días y él me, me sella seis meses y yo me quedo cuatro, automáticamente estoy cometiendo fraude. Y me estoy arriesgando de que me la cancelen la visa con perjurio y que me puedan condenar a no volver a los Estados Unidos por tres, cinco o diez años. Y lo peor, que ese castigo no, no prescribe de que ya pasaron los tres años, yo puedo volver. No, usted va a tener que pedir un perdón y eso sí ya le complica más a usted las posibilidades de irse. Ese perdón tiene un nombre en inglés. Waiver. 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 <laughs> Se traduce dispensa, pero aquí hubo una comunicadora migratoria que lo pegó como perdón y ya uno no puede decirle de otra manera porque no van a saber de qué uno está hablando. Ahí es bueno, e importante edificar a la gente que tiene visa porque eh, hay personas, tengo el caso de una amiga que compró el pasaje de ida ah, con visa la, de paseo la, la, la y cuando llegó allá le cancelaron la, la le cancelaron la visa. Sí, porque usted está diciendo que usted va a vivir allá y que no va a regresar a la República Dominicana. Señores, pónganse para conservar su visa y que luego que se le venza, le den sus otros 10 años, siendo prudente. Tengo un caso de un cliente que tiene a su mamá enferma en Miami y él viene a una semana y vuelve y se va a 45 días. Es lo que no puede exceder en un periodo de un año, los seis meses. Y cuando le preguntan, él lleva todos sus documentos de que su mamá está enferma y no le hacen ningún problema porque él lo está haciendo prudentemente. Es lo que no hace es ir por una semana y luego cambiar para tres meses, que es lo que la mayoría de la gente hace. Finalmente, doctora abundando ¿no? sobre este tema migratorio que es tan apasionado de los dominicanos. ¿Cuál es el nivel de privilegio que tienen los funcionarios públicos en el otorgamiento de una visa americana? ¿A quiénes son los que le dan esa visa ya de manera formal y que forma parte de las relaciones que se dan entre las dos naciones, Estados Unidos y República Dominicana? Los pasaportes diplomáticos no necesitan visa. Eso es lo primero que tengo que hacer. Hay que, que sellar allá. No hay que irla a sellar. Ahora, si usted es un oficial de viceministro, director departamental por decreto, fiscales, usted sí va a necesitar una visa, que es la A1. Pero Cancillería en la República Dominicana, eh, Ministerio de Relaciones Exteriores, se encarga de tramitarla. No así de llenarle el formulario de ese 160. Hemos tenido muchos casos de funcionarios públicos que a través de Cancillería pues se ha obtenido lo que es la visa B1B2. Bueno, damos por concluida su participación en este día, como siempre, recibida con mucho cariño, con mucho respeto, los contactos para establecer comunicación con Jacqueline Jiménez. Bueno, sigo invitando a la gente al diplomado en derecho. Migratorio Americano que comenzó este sábado en la Academia Jurídica Nacional. Inscríbete, está súper interesante. 809-221-0700. Puedes incorporarte ya, te vamos a mandar el material del primer módulo. Y recuerda, migración con Jacqueline en todas las redes sociales, migración con Jacqueline también en el canal de YouTube. Dale a la campanita, suscríbete y compártelo. Tenemos la... Migración actualizada al día de hoy. O sea, sabemos al día de hoy que si usted va a renovar una visa, están para el 9 de mayo. Porque como trabajamos los casos día a día, te podemos informar. Con exactitud para cuándo están la fecha, todo lo que tú tengas que saber de migración, no solo americana, sino también canadiense y e europea. Los espero en el diplomado 809-221-0700 y en todas las redes sociales. Dos preguntas completamente gratis. Cortesía de mis amigos aquí de Mambrú y también de Domingo Latino, iba a decir, Domingo Bautista. Gracias a la doctora por estar con nosotros. Aquí seguimos con el contenido que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Villeta me tiene ready el video de la semana. Nati Natacha, el alfa, Chimbala, wow bebé, video de la semana.